Hay personajes atrapados en el mito. Una frase, cuatro lugares comunes, una perspectiva ideológica estrecha, a 200 fotos. Y cuando el mito adquiere una vertiente mercantil, tazas, pósters, camisetas. Pero el mito es un derecho, maldita sea. Las sociedades tienen derecho al mito. Los ciudadanos tenemos derecho al mito. ¿Cuál es el problema? El problema es construir un mito que tenga pies, que toque la tierra, no mentir, no engañar, no hacer a geografía barata, a tocar al personaje, a un ciudadano al que puedes calificar con tres adjetivos que no eran bien vistos y no estaban de moda. Aventurero, romántico, palabras duras, vagabundo. Vagabundo en el sentido de vagar mundo, recorrer mundo. Aventurero en el sentido de no calcular el nivel de riesgo de tus actos. Absolutamente. De ir más allá siempre. ¿Sí? Y romántico, pues cómo no, cómo no. Afortunadamente, romántico. No va a ser fácil acercarnos a Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Demasiadas nubes, demasiadas sombras, demasiados facilismos a la hora de revisarlo. No va a ser fácil contarlo para dos generaciones. Los que crecimos bajo su sombra y una generación de jóvenes de hoy, de 15, de 20 años, que lo ven como el abuelito rojo al que todos tenemos derecho. Ernesto Guevara era sin duda, es sin duda, uno de los nuestros, quizá el más grande de los nuestros. El matrimonio formado por Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna desciende por el río de un lugar donde habían estado viviendo en Misiones, Caraguatay, para tener su primer hijo en Buenos Aires. Pero los dolores de parto se adelantan y será en la ciudad de Rosario donde nacerá el primer vástago de la familia. Rosario. Accidentalmente. Hay mucho de accidental en esta primera parte de la historia. El matrimonio Guevara, estudiante de arquitectura, emprendedor de negocios no demasiado exitosos, y Celia de la Serna, es un matrimonio interesante. Tienen una veta de bohemia a progresista. Una de sus amigas contaría que Celia fue la primera que se atrevió a cortarse el pelo a lo garzón. Estudiante de colegio de monjas, muy culta, fuerza la situación casándose con Guevara cuando es muy joven. De hecho, es probable o muy posible, aunque tampoco es demasiado trascendente, que el joven Guevara, que nacerá aquí y que llevará el nombre de Ernesto, haya sido concebido antes del matrimonio o haya nacido un mes antes y lo hayan registrado un mes después. Ernesto nacerá el 14 de julio de 1928 en la maternidad del Hospital Centenario anexo a la Facultad de Medicina. Los testigos del recién nacido hijo accidental de la ciudad de Rosario serán premonitorios del futuro carácter viajero del bebé. Un taxista brasileño, el hombre que llevó al registro civil, y un marino, su tío Raúl.
El joven Ernesto viene de una familia de... no le da demasiada importancia. Al paso de los años dirá cosa como eran miembros de la oligarquía vacuna argentina. Pero hay ahí aventureros, buscadores de oro, irlandeses errantes en el pasado de su familia, que luego se volverán material para los cuentos que se cuentan en la casa durante la infancia. Es linda esta ciudad. El Che nunca dijo: a mí me gustó Rosario para nacer. Lo que sí dijo, y esto es quizá lo que lo vuelve todavía más interesante, es que yo soy más latinoamericano que usted. Diciéndole a un periodista reaccionario que lo interpeló de repente, le dijo: porque soy cubano, soy argentino, y además si me aprietan soy mexicano y me parezco a Cantinflas y conozco Bolivia. Habiendo nacido en el menos latinoamericano de los países en los años 50, quizá Argentina era el menos latinoamericano de los países hispanoparlantes del Cono Sur. Sin cultura indígena que haga mestizaje, con una mirada hacia Europa, va a producir el más latinoamericano de nuestros personajes del siglo XX. Lo bonito de la historia son las paradojas. Banderita registra la casa donde va a vivir sus primeros días Ernesto Guevara. Va a ser la suya una vida errabunda, porque el negocio de su padre fracasa, van cambiando de ciudad. Prácticamente en sus primeros años va a vivir en 4 o 5 lugares diferentes. Hoy la casa natal no puede subir, los dueños del departamento ya están hasta acá de que alguien venga a tocarles el timbre y diga: oiga, aquí nació el Che Guevara. Pero se ha vuelto un lugar de micro peregrinación laica, como tantos otros a lo largo de este planeta. Véase el horrible ropón que le acomodaron a Ernesto y los orgullosos padres. Guapa Celia, La primera foto conocida del pequeño Ernesto lo muestra contrastando en el parque de Rosario la belleza fría de su madre con el rostro enfurruñado del personaje que mira hacia la derecha de la cámara. Y es linda la manera como se recuerda. De repente, en un parque como este Parque Independencia tan bonito, llegas a una esquina y descubres una foto de una pareja de ciudadanos de la pequeña burguesía de los años 50 primeros, traje, corbata, sombrero, Celia elegantemente vestida, y el orgulloso joven Ernesto Guevara en medio. Como a los 2 años y medio, 3, si la memoria no me traiciona, tiene un ataque de bronquial muy fuerte y le detectan que hay algo más que eso. Bueno, luego dicen es asma. Un ataque de asma muy potente. El bebé se ahoga
y el asma va a ser su eterno compañero. El asma va a crear límites en torno a él y va a crear actitudes frente a la enfermedad. La enfermedad lo limita en los alimentos, en el clima. Se vuelve un barómetro andante que de repente dice, viene un frente norte, mañana va a llover. Las cosas que le producen alergias, la pelusa, los gatos, los alimentos, la imposibilidad de hacer ejercicios extenuantes, la humedad. Y va a estar cercado por el asma toda su vida. De hecho, va a forzar a su familia en los primeros años a vivir una vida de continuas migraciones buscando un clima que no acabe con Ernesto. Años más tarde, su hermana Ana María rescata un recuerdo de la mitología familiar. Era tan terrible el asma que mis padres, desesperanzados, pensaron que se iba a morir. En 1933, huyendo del asma, siguiendo consejos médicos, deciden buscar un clima seco de montaña en la provincia de Córdoba. Qué bien funcionan las estatuas con próceres tirando la mano, porque las palomas aprovechan para pararse en la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Paco? Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, ahora intentando encontrar los pasos del Che. Bueno. En toda esta provincia. De apuro se toman un tren y llegan a la estación de trenes y él viene absolutamente con un problema respiratorio en el tren y viene con toda esa crisis. El padre cuenta que se vino con unos zapatos que tenía puesto y que le apretaban mucho porque se los tuvo que comprar de apuro. Y entonces viene a dar a ese hotel. Exactamente. ¿Qué es el hotel? El Plaza Hotel, porque justamente está enfrente a la plaza central de la ciudad de Córdoba, que es la Plaza San Martín. Plaza Hotel, ahí está. ¿Es verdad? Creo que ahora funciona como un refugio de abuelos. Vamos al geriátrico, a lo mejor nos admiten. Bueno. Y acá viven simplemente unos días, porque ellos tenían la esperanza de que Ernesto se recuperase rápido, pero no hubo esa posibilidad, entonces tuvieron que retornar a Buenos Aires. Ajá. Y comienza nuevamente otro tratamiento, pero que nuevamente le dicen que va a tener que se vaya de nuevo, que vuelva al aire seco, a la Sierra de Córdoba, porque no había chance de que se recuperase en Buenos Aires. Y entonces deciden salir hacia la sierra. Hacia las sierras. Ellos reciben el consejo de unos amigos de Altagracia, que son oriundos de Rosario, pero que viven en Altagracia, que es la familia Peña, y que le dice, Ernesto, ¿por qué no probás en Altagracia? Y yo estoy con ese mismo problema y me está yendo muy bien y estoy respirando bastante bien. Está igual. ¿Está igual? Sí. Visto desde allá. Claro. ¿Comprendes? Desde allá es el Hotel de la Gruta, primer hospedaje de los que iban a entrar en 1932. Los Guevara viven en Altagracia, en el Hotel La Gruta. Ahí Ernesto hace sus primeras amistades. Parece mejorar en este clima.
Una ceremonia obligada que los foráneos practican felices es tomarse fotografías montados en burro, ¿no? Era una práctica natural. Los Guevara, que al fin y al cabo hacían vida de turistas, no son excepción. En una tarde agradable suben al pequeño Ernesto sobre este animalito serrano en un intento por integrarlo al telúrico ambiente. Allí montado, Ernestito se parece a un diminuto gaucho, con sombrero de alas anchas y abrigado con un poncho que le cubre su cuerpo y que solo asoman sus piernitas huesudas debajo de la montura. Cuando mira la cámara, el padre se arrodilla en el aire y dispara la Leica, que era la cámara fotográfica que tenía. La imagen del niño se congela y se transforma como un documento cabal de su presencia en las sierras. En la desolación del exilio, dilapidar rollos de fotos es un saludable pasatiempo. Y en cada paseo no falta la cámara colgada al cuello de Ernesto, padre. O sea que si resumes, lo que encuentras es una infancia normalmente anormal. O sea, marcada por el desarraigo de los padres respecto a las grandes ciudades, el aislamiento de Altagracia, la enfermedad continua como motor de la vida familiar de Ernesto, su educación de autodidacta impulsada por su madre y el niño que juega. ¿Cómo es el personaje que se va forjando en la enfermedad? Comienza entonces su muy particular guerra contra las limitaciones del asma. Paseos sin permiso, juegos violentos, desarrolla una cierta fascinación por el peligro. Los domingos dispara el blanco con su padre. Desde los 5 años sabe manejar una pistola y destruye ladrillos a tiros. El Hotel de la Gruta, como se le había puesto caro, entonces un amigo que se llamaba Fernando Peña les dijo, yo les voy a sugerir una casa para que ustedes paguen la renten más barato. Entonces lo trajo acá. ¿Por qué esta casa estaba barata? Porque se escuchaban ruidos a la noche en esta casa. Entonces se había hecho una fama de que era la casa de los fantasmas y que nadie la quería alquilar y nadie quería pasar por el frente de la casa. Entonces los Guevara dijeron, la alquilamos, con ese precio y con esos ruidos. Y acá se vinieron, y acá estuvieron. El padre de Ernesto cuenta siempre los ruidos que escuchaba a la noche, tun, 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 es lo que finalmente descubre que era un golpeteo, que había una corriente de aire. Que pegaba en las tablas. Exacto, pegaba en las tablas, y que él se levantó con un revólver para descubrir al famoso fantasma, y el famoso fantasma era simplemente un ruido de una corriente de aire. Y entonces ya luego vienen a esta casa. Luego vienen a esta casa, y esta es la casa de los recuerdos, esta es la casa que todos los amigos la recuerdan como la casa de la niñez del Che. Celia le enseña a leer porque no puede ir al colegio de manera regular a causa de la enfermedad. En el 36, Celia recibe una circular del Ministerio de Educación preguntando por qué el niño no asiste a la escuela. Deciden que, dado que está pasando cortas temporadas sin ataques, ha llegado el momento de enviarlo a estudiar. Entra a estudiar en la escuela pública, rodeado de niños de padres sin recursos económicos. Seguirá siendo la lectura su gran pasión, la gran pasión de la primera adolescencia, obligado por el reposo de los ataques de asma a la pasividad física. Alguna vez saqué la cuenta de las lecturas de la literatura de aventuras. Se la devoró la literatura. Salgari, Verne, Maynard Red, Jack London y Dickens. Enfermo. Largas temporadas en la casa. Tiempo para sin ir a la escuela. Se convierte en lector. Muchas horas de lectura. Entonces te imaginarías un niño metido para adentro, ¿no? Sin embargo, hay una dualidad. Es niño enfermo, sí.
pero además organizador de juegos, sacó el más loco, aventurado, ¿no? El registro de sus amigos, de las cosas que jugaban. Él tenía sus retracciones por el problema de las manos, pero a su vez, y era una infancia, una niñez a cielo abierto. Y acá se armaba... Aquí fue el burródromo. Acá se armaba el burródromo, que eran... Ellos traían burritos que andaban dispersos por ahí, por el campo, y ellos hacían acá carreras de burros, carreras de bicicletas. Acá jugaban a las guerritas. Durante la Guerra de España, Ernesto fue siguiendo la información, sí, porque algunos de sus amigos eran hijos de republicanos españoles. Entonces había dos bandos, los de la Guerra Civil. Los rojos. Exactamente. Y los azules. Exactamente. Entonces agarraban unas frutos que se llamaban toronjas, ¿sí?, y ellos cavaban trincheras. Y este fondo era mucho más amplio. Ahora está cortito acá porque se ha cortado acá. Pero este fondo salía a la otra calle, que está el fondo. Entonces los amigos de Ernestito ingresaban por el fondo y acá desarrollaban sus juegos. Los Guevara habitan 5 o 6 casas en Altagracia. La más importante es la de Villanilla. Problemas económicos. Sí, porque además van rotando, van cambiándose. Va creciendo el número de hijos. Y sí, y además ellos tenían la idea de quedarse una temporada en Altagracia. Como esa temporada no termina de... Se va renovando, terminan estando 11 años. Toda la infancia transcurre con 4 hermanos, entre el 1932 y el 1942. Y al grupo se suma aquí a Calica. Calica Ferrer. Que luego lo acompañaría en su segundo viaje. Pero Calica se suma al grupo a los 3 años de edad. Ajá. Calica tiene 3 años, 4 años y es invitado. El padre de Calica lo atiende a Ernesto. Ajá. El doctor Carlos Ferrer Moratel. Entonces, entre ellos hacían fiestas familiares, cumpleaños. Y ahí, en esos encuentros, se produce la amistad entre Ernesto y Calica, que cuando son grandecitos, se van a recorrer Latinoamérica. Este que está acá con un hondazo en la cabeza es Ernesto. Y este que está acá soy yo. Ernesto y Calica, que era más orejón de chiquito que ahora, eso sí, no hay pruebas del delito. Qué buena foto. Y esa foto te voy a explicar alguna cosa. Este es Ernesto. Claro, y al lado estoy yo. Y vos fíjate la cara de enojado que tenemos todos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en aquella época la fotografía no se sacaba como ahora, que hace tac. Para lo cual tenía que estar 20 minutos. Entonces, en vez de estar jugando, la fiesta, estamos todos con cara y culo ahí, porque te interrumpían la cosa. Bueno, yo creo que yo primero tendría que hablar un poco de la personalidad del Che, porque yo al Che lo conozco desde cuando teníamos 4 años. Claro. Es decir, él tenía 4 y yo 3 cuando ellos fueron a Altagracia. Fue la época en que yo tuvimos gran amistad. Nació nuestra amistad, que duró para toda la vida, ¿no? Ernesto era un chico muy inquieto. Siempre estaba buscando algo, ¿no? Ernesto nunca estaba tranquilo, como diciendo, bueno, me siento. No. Él organizaba expediciones con una barra de amigos y Ernesto siempre fue un poco el cabecilla. La única obligación de lo de Guevara era a la hora de almorzar o decirme dónde estás. Pero la madre me dijo muchas veces, yo a Ernesto lo crié como un chico normal. Cuando tenía asma, bueno, los amigos lo arrastraban hasta la casa. Influyó mucho en Ernesto la Guerra Civil Española. ¿Qué era verdad que él iba siguiendo en un mapa la batalla? Él tenía un mapita que seguía
si alguno que en ese momento no se podía enterar, ya sea porque por los pocos diarios que se tenían o por la radio. Y él tenía un mapito que iba siguiendo los movimientos de la... De la guerra civil. Ahora, todo esto, para los amigos de él, a nosotros esas cosas no nos interesaban. Pero ahora uno se da cuenta de que Ernesto era distinto. Ernesto era un tipo muy dadivoso. Por ejemplo, si a mí me regalaban una bicicleta, no se la dejaba tocar a nadie. Ernesto le regalaba una bicicleta y se la prestaba a todos los amigos. Era un tipo así. No le tocaras un hermano o un amigo o algún chico que tuviera algún pequeño defecto que era parte de su pandilla, porque era capaz de matarte, ¿no?